A partir de ahora, las familias que se dedican a la producción agropecuaria van a tener un protocolo que les ayude a prevenir y mitigar la enfermedad por COVID-19. Este protocolo en el que hemos estado trabajando no es solo dirigido a estos hogares productores, sino que también a los funcionarios de las instituciones públicas del sector agropecuario que están vinculados directamente con la estrategia Puente Agro y que dan servicios de extensión, específicamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción y el Instituto de Desarrollo Rural, que además a partir de esta primera semana de abril están retomando la visita a los hogares que forman parte de Puente Agro. En este contexto, entonces, poder contar con este instrumento, este que es muy didáctico, que es visual y fácil de utilizar y que sirve para identificar y prevenir estas situaciones de contagio por el COVID-19, es esencial para mantener funcionando al sector agropecuario y garantizar también la disponibilidad de alimentos.